A pesar de que la economía en la capital oaxaqueña y en general en todo el estado es un tema que no ha recibido atención por parte del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, funcionarios de la Secretaría de Economía Estatal insisten en que la actual administración va bien. Sin embargo, la realidad indica todo lo contrario. Bueno, mira, con lo que respecta a la Secretaría de Economía, en, en la parte que a mí me corresponde, que es la de atracción de inversiones. Pues creo que vamos bastante bien. No fue, fue un reto bastante difícil el, el, el trascender de un de un gobierno este, con muchos problemas sociales, políticos en, el, en los que se en los que se tuvo con anterioridad, con, con el, en el anterior sexenio. Pero bueno, ahora el maestro Alejandro Murat trae una visión más renovada. Hemos estado la sociedad lo puede notar que se han... Las calles ya están libres, eh, ya no existen tantos bloqueos, eh, ya no los maestros ya no se ponen en, en el zócalo. Tenemos un zócalo que ya se puede disfrutar lo que hacía muchos años, ¿no? Comercio informal, ambulantaje, bloqueos, marchas, manifestaciones y presencia del crimen organizado son el pan de cada día en ciudades de la entidad como Juchitán, Puerto Escondido, Huatulco, Guajuapan de León y la propia capital. Todo esto repercute directamente en la economía, pues la inversión extranjera y los empresarios nacionales y locales prefieren abstenerse de hacer negocios en territorio oaxaqueño al no contar con las garantías suficientes. Y bueno, y en el aspecto de la atracción de inversión, te, te puedo decir que pues ya la confianza de los inversionistas en el Estado se empieza a sentir. Tenemos en, en estos dos años ya atracción de inversiones por más de 1.200 millones de dólares, ¿sí? eh, y, y no solo en la ciudad de Oaxaca, sino en las distintas zonas. El istmo de Tehuantepec va a ser un polo de desarrollo muy importante con la declaratoria el, en, en, en noviembre del año pasado del presidente de la República de la zona económica especial. Y bueno, también eh, la clusterización que hace una especialización, por ejemplo, en el mezcal, con los mezcaleros, que ahora ya vamos a estar eh, buscando exportar. A fin de mes tenemos un gran evento, que es la macrorueda de negocios de la Alianza del Pacífico, donde lo que buscamos es eso. Eh, el impulso exportador a mercados emergentes de Sudamérica, de Asia-Pacífico. Vamos, estamos en un, en un camino que no es sencillo y que tal vez los logros no se lleguen a notar en, en meses, pero la sociedad lo está notando. En ese sentido, el nulo accionar de Alejandro Moratti hinojosa ha frenado proyectos económicos importantes que beneficiarían al Estado, tales como el de las zonas económicas especiales, de las cuales una se ubicaría en el puerto de Salina Cruz. Bueno... Hay que entender, primero que nada, que la, el proyecto de la zona económica especial, como en todos los demás países que ya cuentan con zonas económicas especiales desde hace muchos años, son proyectos a muy largo plazo. Son proyectos que tienen una, una, una vida de entre 30 y 40 años ¿sí? para su realización. Y bueno, vamos muy bien. En noviembre se hizo la declaratoria presidencial. Ahorita estamos este, impulsando el que el que los empresarios de otros países conozcan la zona económica conozcan eh, la ventaja geográfica que se tiene del puerto de Salina Cruz porque básicamente tienes conectividad a todo Asia Pacífico por el puerto tienes conectividad ferroviaria que también hay un proyecto eh, ya anunciado incluso eh, no solo por el gobernador sino por el presidente saliente y el presidente entrante a pesar de que hace ya casi un año, en diciembre pasado, se hizo la declaratoria presidencial, todo quedó en intenciones por parte de supuestos empresarios para invertir en este proyecto que, de llevarse a cabo, al parecer será una isla de prosperidad, es decir, beneficio de unos cuantos. En fin, vamos, eh, el, el proyecto de la zona económica especial va hacia adelante, va muy bien, y lo que necesitamos es eso, eh, empezar a atraer a los inversionistas de todos los países para que de verdad vean el potencial que tiene Oaxaca en el desarrollo logístico. Hasta ahora, el gobierno del estado no ha emitido información respecto a los avances en este tema, por lo que se espera que en el informe de gobierno de Murat Hinojosa se aborde este asunto. MBM Televisión.